ahí. Bien, bien. Mira, ese jefe de nosotros. Sin duda. En la oficina. Pero después de un ratito, aquí, cuando me vaya. Domingo, un resumen de lo que tiene aquí primero. Bueno, Robert, hemos querido, antes del proceso del domingo, pues identificarnos con las mujeres que son madres. Sentido general las mujeres, pero con las madres dominicanas. Y en este caso, la de nuestro municipio, la de nuestra circunscripción. Es la intención, sencillamente algo que hemos hecho siempre, coincide con las elecciones ahora y hemos querido hacerlo previo a las elecciones como un estímulo también para lo que es el proceso del próximo domingo. Y yo con honestidad lo planteo así porque no voy a hacer demagogia. Yo espero que el próximo domingo en la República Dominicana lo que tengamos sea un proceso del cual todos los dominicanos y las dominicanas nos sintamos orgullosos. Creo que la democracia es la expresión de la mayoría en la toma de las decisiones y que eso debe ser respetado. Es un principio fundamental, una regla de oro de la democracia, que las minorías aceptan las decisiones de las mayorías. El gran esfuerzo que han hecho las mujeres y los hombres del PLD también debe ser visto por la opinión pública, por toda la comunidad internacional. Danilo Medina es un candidato con los mismos derechos que cualquier otro dominicano y dominicana. Ha hecho una campaña excepcional, sin descanso, sin desmayo, y este hombre ha logrado conquistar el favor mayoritario del pueblo con un partido unificado totalmente, y eso hay que verlo también, con un líder de la nación como el doctor Leonel Fernández, entregado en cuerpo y alma como lo hizo Ignacio Lula da Silva. Yo oigo a sectores de izquierda hablando del agravio, de la ofensa, de la aberración democrática que representa que el presidente de la República esté en campaña. Pero resulta que esos mismos sectores alababan a Ignacio Lula da Silva haciendo campaña del tuétano por Dilma Rousseff, quien finalmente ganó las elecciones. Es más, tenían un spot de televisión en el que el rostro de Lula, con un efecto, se convertía en el rostro de Dilma, que era la candidata. Y el rostro de Dilma pasaba entonces ante la televisión a convertirse en el rostro de Lula. Entonces, por Dios, ese es el juego de la democracia. Cuando Barack Obama en reelección, o Bill Clinton, o George W. Bush salieron a buscar la reelección, óiganme por Dios, salían protegidos porque era el jefe del Estado. No alquilaban seguridad privada, le atendían la misma seguridad. Y eso no es recurso del Estado, esas son reglas de la democracia. Por lo tanto, hoy nosotros nos encaminamos a una victoria electoral de primera vuelta, pero es porque tenemos la mayoría del pueblo. Y te digo, Robert, para Ciudad Oriental, finalmente, este criterio también y esta reflexión. Robert, ¿y acaso Hipólito Mejía, cuando buscó la reelección, no era el presidente de la República en el 2004? ¿No tenía el presupuesto también? ¿No tenía los comedores económicos, el plan social? ¿No tenía el Congreso en su totalidad? ¿Tenía más de 115 síndicos? ¿Tenía 29 senadores? ¿Tenía 115 diputados? Entonces yo le digo lo siguiente a usted: perdieron teniendo el control del presupuesto. ¿Usted sabe por qué perdieron? Porque no tenían el favor del pueblo. ¿Usted sabe por qué vamos a ganar estas elecciones? Porque tenemos el favor del pueblo dominicano. De eso se trata, y que el pueblo celebre el próximo domingo un triunfo de la democracia, y que los que en esta oportunidad no tuvieron la victoria electoral, que son nuestros compatriotas del PRD, pues que sepan que en política no hay derrota permanente, que el que pierde hoy, mañana puede tener el favor del pueblo. Gracias, Rubén.